Tranquila. Bien, nuevamente a todos, muy buenos días, estimados estudiantes, y el día de hoy vamos a avanzar el segundo tema en el capítulo 2. Nos ubicamos en el capítulo 2. La fábula María Samaniego. Bien. Voy a compartir unas diapositivas antes de ir a al material. Okay. Ahí está. Un momento, por favor. Listo, si se puede ver, me informan ya. Gracias. Listo. ¿Se puede ver? Si me informan, por favor, gracias. No, profesor, no está compartiendo. Ah, no se ve todavía. Ok. Entonces. Ya ahora, si se ve, me informan ya. ¿Ahora sí se puede ver? Sí, profesor. Ok, ok. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Bien, estimados estudiantes, buenos días nuevamente y vamos a comenzar a continuación con la clase de literatura. ¿Sí? Vamos a hablar de la fábula de Samaniego, ¿no? ¿Quién no ha leído alguna vez una fábula de Samaniego, no? Bien, voy a seleccionar mi puntero láser, mi láser virtual. Listo, ahí está. Bien. Y comenzamos ahora. Bien, tenemos acá una imagen de Félix María Samaniego. Listo. Félix María Samaniego pertenecía al movimiento literario llamado el neoclasicismo. El neoclasicismo es un movimiento literario surgido en Francia, ¿ya? Detalle importante, surgido en Francia, que se preocupó por restaurar el gusto por la cultura romana y el Renacimiento. ¿Okay? Sus características principales son las siguientes. Se busca lo sencillo y lo natural. El escritor evita lo fantasioso e imaginativo. Predomina la razón sobre el sentimiento, la inteligencia sobre la imaginación. Se enfatiza lo moral y lo social de la actuación humana con el objetivo de combatir los prejuicios y las supersticiones mediante los conocimientos y los hábitos del estudio y la disciplina. El exceso de rigidez es otra característica y las reglas evitan la creatividad y esto obliga al escritor a desarrollar su obra dentro de moldes específicos sin posibilidad de una libertad amplia. Solamente buscaban copiar los modelos clásicos de Roma y Grecia, de Grecia y Roma y del Renacimiento, ¿no? Entonces, podemos sintetizar estas características en algo muy importante. El neoclasicismo era rígido. El neoclasicismo seguía modelos. El neoclasicismo seguía patrones. El neoclasicismo debe tener una finalidad didáctica. El neoclasicismo tiene que enseñar algo, porque para ellos, la literatura del neoclasicismo, para estos representantes, no tiene ningún sentido si no tiene una finalidad didáctica, una finalidad moral. Es por eso que las fábulas las fábulas de Samaniego, ¿no?, se caracterizan por eso, porque tienen una finalidad moral,
una finalidad didáctica, que es característica del neoclasicismo, ¿no? Bien. Seguimos. Vamos a ver algo de Félix María Samaniego. Félix María Samaniego nació en La Guardia, Álava, en 1745, y murió en el mismo pueblo en 1801. De ascendencia noble, su familia disponía de recursos suficientes para permitirle dedicarse al estudio. Se conoce poco acerca de su infancia y juventud. Su principal biógrafo, Eustaquio Fernández Navarrete, afirma que estudió en un colegio en Francia. Más tarde estudió en Peña Florida. Su tío abuelo formó parte de la Sociedad Vascongada de Amigos del País, fundada por Peña Florida, donde leyó sus primeras fábulas, ¿no? Listo, entonces esa es una breve explicación de la vida de Félix María Samaniego, ¿no? Bien, a continuación, nosotros en el material tenemos tres fábulas. Si ustedes pueden observar en el material, tienen el material al lado, tienen tres fábulas, de las cuales nosotros vamos a ver una acá, en las diapositivas, solamente una, ¿ok? Bien. Vamos a ver algo de Samaniego, de este literato español. Listo. Antes, vamos a ver algo de sus obras. Las fábulas escritas para que sirvieran de lectura a los alumnos. Las fábulas fueron escritas para que sirvieran de lectura a los alumnos del Real Seminario Patriótico Vascongano Vergara. Este es un dato importante, o sea, esta es una finalidad de las fábulas que hizo en ese momento. En ese momento, claro, eran para instruir a un reducido grupo de estudiantes. Lo dice por eso. Fue escrita para que sirvieran de lectura a los alumnos del Real Seminario Patriótico Vascongando de Vergara. Esa es la finalidad. En 1781 se publicaron en Valencia los cinco primeros libros con el título de Fábulas en verso castellano. En 1784 apareció en Madrid la versión definitiva, titulada Fábulas Morales, formada por 9 libros con 157 fábulas, ¿no? 9 libros con 157 fábulas. Listo. Tenemos acá una imagen de una fábula que se va a ver. Esta fábula es Los dos amigos y el oso. Bueno, solamente he puesto una imagen, ¿no? Los dos amigos, si ustedes habrán leído ya, o lo vamos a leer igual de todas maneras, ¿no? Uno que se hace el muerto. Claro, uno que se hace el muerto y el otro por cobarde deja a su amigo solo, ¿no? Y bueno, yo les puedo resumir esto, con esta imagen yo les puedo resumir la fábula. ¿Ya? Les hago un resumen, ¿ya? Les hago un resumen breve. Ya. En esta fábula eran dos amigos, ¿no? Dos amigos que estaban en el bosque y entonces ven a un oso gris que aparece y uno de los amigos por su cobardía, miren, deja al otro solo y abandonado y corre al primer árbol que ve y se sube temblando, ¿no? Todo cobarde, ¿no? Temblando con miedo, preocupándose solamente en él. Solamente se preocupó en él mismo, pero olvidó a su amigo, no le importó. Y su amigo no tuvo más remedio que hacerse el muerto. Y entonces su amigo se hizo el muerto. Estaba asustado, pero tenía que hacerlo, se hizo el muerto. Y el oso se acercó primero al que estaba echado. Entonces lo olió bien, lo movió un poco y nada, no sentía nada. Sabía hacer bien su papel. Y el que estaba en el árbol, al ver esa escena, él pensó algo, le está diciendo algo, decía, algo le está diciendo, porque también le olía en el oído. ¿Qué le estará diciendo? Decía. Y entonces, finalmente el oso se da cuenta o piensa y este individuo que estaba en el suelo estaba muerto. Él piensa que estaba muerto. Y entonces el oso dijo, este está bien muerto, dice. Y entonces el oso se va, ¿no? Y el oso se va. Y cuando se va el oso, recién baja el cobarde de su amigo.
baja y se le acerca a su otro amigo y le pregunta, dime, ¿qué te ha dicho el oso? ¿Qué te ha dicho el oso a los oídos? Y lo que le dijo el oso, bueno, lo que pensaba que le dijo el oso, porque el oso no le dijo nada, pero lo que le contestó el amigo, o sea, el que se hacía el muerto, es lo siguiente. Esto sí lo voy a leer de forma literal, ya, que está en el material. Dice, ¿qué pudo ser? Direte lo que ha sido, dice, lo que ha sido el oso, lo que te dijo. Estas dos palabritas al oído, o sea, el que estaba echado, le dijo, esto me ha dicho el oso, le dijo, aparta tu amistad de la persona que si te ve en el riesgo te abandona. Eso es lo que le contesta el amigo que estaba echado. Aparta tu amistad de la persona que si te ve en riesgo te abandona. Claro, el oso no le dijo eso, sino que su amigo le contestó eso, ¿no? Le contestó eso al cobarde, ¿no? Al pera cobarde, al que se fue a los árboles, como sacándole en cara, ¿no? Su actitud. Y esa es la enseñanza. Aléjate del que no se va a arriesgar por ti. Profesor, o del que profesor, se va a arriesgar. Si alguien profesor, te ve y te abandona, aléjate de él. Esa es la enseñanza. Sí, dime. Oye, profesor, yo tengo una obra con todas esas obras literarias. De acá, Los Amigos y el Oso. Claro, debe ser todas las fábulas, ¿no? De Samaniego, ¿no? Los Amigos y el Oso. Claro, claro. Excelente, excelente. Yo también tenía eso. Ya con el tiempo, ya creo que desapareció de mi biblioteca, porque lo tenía por mucho tiempo. Y bien, continuamos. ¿Hay una fábula más? Sí, hay una fábula más. Listo. Esta sí está literalmente tal cual está en el material que tienen ustedes. El león y el ratón. Estaba un ratoncillo aprisionado en las garras de un león. El desdichado, en la tal ratonera, no fue preso por ladrón de tocino ni de queso, sino porque con otros molestaba al león, que en su retiro descansaba. Pide perdón llorando su insolencia. Al oír implorar la real clemencia, responde el rey majestuoso en tono. No dijera más, Tito. O sea, ratoncito, le decía Tito, ¿no? Ratoncito. Te perdono. Poco después, cazando el león, tropieza en una red oculta en la maleza, ¿no? Quiero decir, mas queda prisionero atronado la selva, mas queda prisionero y atronado la selva ruge fiero, es decir, ruge león, ruge. El liebre ratoncillo, que lo siente, corriendo llega, roe diligente los nudos de la red que estaba capturando al león, ¿no? Los roe, o sea, los empieza a mascar. Roe diligentemente los nudos de la red de tal manera que al fin rompió los grillos de la fiera. Entonces, ¿cuál sería la enseñanza? La enseñanza de esto. Bueno, con mis propias palabras, que hasta un ser o el ser más minúsculo. Puede salvar a un ser. Claro, el ser más minúsculo. Tal vez el ser más despreciado, ¿no? O el más insignificante, te puede ayudar. Y literalmente dice, conviene al poderoso para los infelices ser piadoso. Está bien, soy piadoso, ¿no? Tal vez se puede ver necesitado del auxilio de aquel más desdichado, ¿no? Que puede ayudar. Y acá vemos la escena. Miren, el ratoncito está, ¿no? Está con las manos así, ¿no? Como rezando. Diciendo, por favor, libérame, no quería molestar. Ah, ¿no? Como pidiendo clemencia, ¿no? Y el león lo mira y... Lo perdona. Lo perdona, ¿no? Clemente. ¿Quién iba a pensar que después el ratón le iba a salvar la vida al león, ¿no? Pero es así, es una moraleja, es una enseñanza también. Entonces, bien, estimados estudiantes, hemos visto dos fábulas.
Una la conté literalmente y la otra en mi propia prosa, en mis propias palabras. Listo, listo. Bien, estimados estudiantes. Ahora sí, voy a dejar de compartir esto. Momento. Finalizo. Listo. Listo, bien. ¿Sobre esas fábulas que nos ha leído son las fábulas de Esopo? Bueno, son las fábulas de Esopo, pero lo que pasa es que recuerda que una característica del neoclasicismo era revalorar los clásicos. Por eso se llama neoclasicismo. Y les dije también que eran copia. Les dije, ¿sí o no? Que eran copias, y les dije, el neoclasicismo copiaba los modelos de la antigüedad, de la Grecia y de Roma, y del Renacimiento. Les dije, ¿sí o no? Es por eso que algunos títulos pueden estar cambiados, pero la historia puede ser también que se asemeje a las fábulas de Esopo. Solamente puede cambiar los títulos de repente. Aunque también Samaniego hizo algunas fábulas, ¿no? También. Bien, esa sería la explicación. Profe, de todas las fábulas que están acá, yo solo conozco a lo del león. Lo del león nada más. Sí, no, hay muchas fábulas, en verdad. Hay muchas fábulas. Hay una más que dice el viejo y la muerte, que está en el material. Esa la vamos a leer del material mismo. Ya. Voy a compartir ahora el material. Un momento, por favor. Ya, ahí está. Un momento, por favor. Bien, esa sería la explicación que les di. Pues muchos modelos son copiados de la antigua Grecia, Roma. Y Esopo, claro, hacía fábulas también, ¿no? Y él era de la antigua Grecia. Era un griego antiguo. Bien, voy a compartir ahora sí. Listo, si se puede ver, me informan ya. Tengo mensajes en el chat. Sí, se ve, profe. Claro, me dicen. Claro, la fábula del pastor mentiroso. También hay, claro, hay varias fábulas, hay varias fábulas. En ese librito que le enseñé, tengo todas las fábulas que existen. ¿Ya ves? ¿Ya? Bueno, no sé si todas, pero tengo muchas fábulas. Yo también tengo un libro de fábulas. Claro, claro. Bien, estimados estudiantes, entonces vamos a leer una fábula más, ¿ya? El viejo y la muerte. Está acá. Listo, ¿se puede ver? Sí, ¿no? Sí, pues okay. Listo, a ver, voy a leer esto. El viejo y la muerte. Entre montes, por áspero camino, tropezando con una y otra peña, iba un viejo cargado con su leña, maldiciendo su mísero destino. Se estaba quejando de su destino, ¿no? El viejo. Al fin cayó y viéndose de suerte que apenas levantarse ya podía, llamaba con colérica porfía una, dos y tres veces a la muerte, armada de guadaña. Mira, o sea, se estaba lamentando de la muerte y dice, al fin cayó y viéndose de suerte que apenas levantarse ya podía, o sea, estaba tan molesto que llamaba a la muerte, ¿no? Llamaba a la muerte, o sea, quería desaparecer, estaba cansado ya, porque recuerda que estaba maldiciendo su mísero destino. Dice, entonces llama a la muerte tres veces, ¿no? Una, ¿cuántas veces lo llama? Una, dos y tres veces llama a la muerte. Armada con guadaña. ¿Qué es su arma que tiene allá arribita? Esqueleto. La parca también se le conoce, ¿no? Al ángel de la muerte. La parca se le ofrece en aquel punto. Pero el viejo, temiendo ser difunto, o sea, se arrepintió, ¿no? Lleno más de terror que de respeto, trémulo, temblando, le decía y balbuciente, yo, señora,
os llamé desesperado, no, imagínate, ¿no? Tembloroso, con la voz temblorosa. Pero acaba, ¿qué quieres, desdichado? Que me cargues la leña solamente, le dice, ¿no? Como dando otra excusa. Tenga paciencia, mira la enseñanza. Tenga paciencia quien se cree infeliz, quien aún en la situación más lamentable es la vida del hombre siempre amable. El viejo de la leña nos lo dice, ¿no? Esa es la enseñanza. O sea, con mis propias palabras le puedo decir que tengas paciencia con tu vida, por más dolorosa que sea, que cuando te encuentres con un verdadero sufrimiento, por ejemplo, frente a la muerte, vas a amar la vida, por más dolorosa que sea la vida. ¿Me entienden? ¿No? Listo. Ahora sí. Bien. Voy a admitir a algunos estudiantes, ¿ya? Admitir, listo. Voy a ver el tiempo, un momento. Tenemos hasta las 10, ¿no? Sí, hasta las 11 y 10. Tiempo suficiente. Bien, estimados estudiantes, vamos a responder a esas preguntas. Bien, voy a seleccionar para escribir texto. Fábulas morales. Género narrativo, ¿no? Género narrativo. Especie, fábula, ¿no? Fábula. Autor, Félix María Samaniego. Félix María. Samaniego. Listo, ahí está. Tema de las fábulas reales. Bien, la enseñanza, ¿no? La moraleja, ¿no? En todos los temas, ¿no? La moraleja. O la enseñanza. Moraleja. El número, bueno, son 9 libros de 157 fábulas, ¿no? Entonces vamos a poner 9 libros ...157 fábulas. Bien, en esta parte, de acá que te dice tema, en esta parte, mira, se está repitiendo acá y no le veo sentido acá. Entonces solamente van a completar esto, ¿ya? Porque esto parece que hay un error acá, porque repite tema. ¿Ok? Listo. Escriban hasta ahí, estimados estudiantes. Gracias. Les espero. Cuando termine me informan, ¿ya? Bien, profesor. Ok. ¿Alguien le falta? Espere, profesor, espere un rato. Espero. Profesor, mandaba lo que habíamos copiado todo para que usted sepa que hemos hecho, ¿no? Claro, yo espero. No, hombre. Yo voy a mandar. Escriban todo.
Ya, profe. Ya listo. ¿Alguien le falta ahora sí? A nadie, ¿no? Para seguir. Bueno, seguimos. Listo, lo voy a borrar. Lo voy a borrar. Listo, retroalimentación. Nos vamos a retroalimentar. O sea, ya tenemos la información. Ahora nosotros mismos vamos a contestar lo que hemos visto. Tengo mensajes en el chat antes de contestar. Voy a ver qué cosa me escribieron. Claro. Bien, estimados estudiantes, seguimos. A ver, ¿por qué se los llamó neoclásicos? A ver. Está en el material y está en la primera parte. A ver, yo lo voy a transcribir igual. Porque se preocupan en restaurar. Restaurar el gusto por la cultura. Ahí dice solamente cultura romana, dice, ¿no? Pero no solamente es romana, sino es griega también. Cultura griega y romana sería eso, ¿ok? La respuesta correcta. Esa sería la respuesta correcta, en verdad, correcta. Dos, ¿cuál es el mensaje de los dos amigos y el oso? Lo dice en la parte final, ¿no? Que no tenemos que abandonar a un mundo con los inteligentes. Claro. Pero más que nada dice, aparta tu amistad de la persona que si te ve en riesgo te abandona. Claro, es un buen mensaje, ¿no? Porque no tiene sentido, ¿no? O ofrecer la amistad a una persona que si te ve en riesgo, en peligro, si te va mal, te va a dejar solo. No tiene sentido eso, ¿no? Sería una pérdida de tiempo. De la persona que si te ve riesgo. Se abandona. En la 3 te dice, ¿de qué se lamentaba el viejo? A ver, nos, tanto espacio tenemos para algo simple. Bien, vamos a hacerlo. Se lamentaba de su destino. Destino, ¿no? Entonces, el viejo se lamentaba de su destino, ¿no? Se apuraba, ¿no? Se apuraba. Él llamó a la muerte, ¿sí o no? Él llamó a la muerte, ¿no? Él llamó a la muerte. Pero ya después, cuando vino la muerte, se arrepintió, ¿no? Bien. Bien, escriban hasta ahí, estimados estudiantes, para bajar. ¿Ya terminaron ya? Sí, profesor. Listo. Listo, estimados estudiantes. Ahora sí, voy a borrar esto. Profesor, tengo una pregunta. ¿Por qué hay como mil porqués? Porque hay un porqué junto, hay un porqué separado y hay otro porqué con tilde. Allá, porque el por qué separado es y es con tilde es porque es pregunta. O sea,
¿Por qué no hiciste la... Mira, ¿por qué no hiciste la tarea separado? Es pregunta y es con tilde, ¿no? Y, el por qué separado es para la pregunta y el por qué junto es para la respuesta. Entonces, profesor. Claro, y yo te respondo con el por qué junto. Porque no tenía ganas de hacer. Te puedo responder eso. Nada más. Ah, sí, profesor, porque preguntas por qué se cayó el plato. ¿Dónde respondes? Porque estaba jugando. Claro, porque estaba jugando, o porque tenía que comer, o porque tenía otras cosas que hacer. Nada más. Listo. 4. Máximo representante del neoclasicismo español. A ver. Félix María. No, espérese. Ah, no, ese es el autor. No. Máximo representante del neoclasicismo español. Hay un máximo representante que es Leandro Fernández de Moratín, ya que no se ha mencionado acá, pero yo les digo. Ya, Leandro Fernández de Moratín. Vamos a ponerlo todo completo, ya. El máximo representante del neoclasicismo español es Leandro Fernández de Moratín. Leandro Fernández de Moratín. ¿Y dónde surgió el neoclasicismo? En Francia, ¿no? ¿Se acuerdan? Es en Francia, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, Leandro Fernández de Moratín es el máximo representante del neoclasicismo español. Él a su vez también tuvo influencias de un francés, de Molière, de un literato, Molière. Listo, ahí está la respuesta. Jean-Baptiste Poquelin, de él, más conocido como Molière. Él fue el que influyó en Leandro Fernández de Moratín. De alguna manera fue su maestro. Bueno, porque Leandro Fernández de Moratín aprendió de Molière. Claro. Profesor. Me responde Manuel me responde, claro, Leandro Fernández de Moratín, claro. Claro, es el máximo exponente del teatro neoclásico, bien, del neoclasicismo en general, ¿no? Claro, claro, perfecto, perfecto. Bien, Manuel, gracias. Listo, me avisan para borrarlo, gracias. Ay, profesor. Profesor. Dime. Ni bien termino la clase, entonces le puedo mandar lo que ya he hecho para no olvidarme, porque a veces me olvido y no lo llego a mandar. Sí, me lo envían ya. Mientras, ya, claro. Voy a escribir mi correo ya para los que no tienen. Yo les voy a responder. Si me envía, yo les respondo. A ver, nuevamente voy a enviar. Sí, pero eso porque no tengo su correo. Listo, ahí está para todos. Nuevamente en mi correo. Ahí está mi correo. Listo, ahora sí. Bien, voy a borrar esto ahora. Voy a seguir abajo. Tenemos hasta las 11:10, ¿no? Suficiente. Práctica dirigida. Estoy en la cocina. A ver, voy a disminuir el tamaño ya para que se pueda ver. Estoy con eco, creo, ¿no? Cuando yo hablo me escucho a mí mismo. Bueno. 1. A ver. Género de fábulas morales. Género narrativo, obviamente. Narrativo. 2. Fabulista español. Félix María de Samaniego, ¿no? Claro. 3. Visita al viejo en la fábula. Bueno,
lo visitó porque el viejo lo llamaba, ¿no? La muerte. La muerte. Cuatro. ¿De qué se quejaba el viejo? De la vida. Cinco. ¿Cuántas fábulas componían fábulas morales? 157. Está en margen, por favor. Pero en el número 6 ya se sabe que el que libera el ratón de la fábula es el león. Claro, el león, ¿sí o no? Ya se sabe, ¿no? Entonces hacemos la 7 nomás. Perfecto. 7. Elemento fundamental de la fábula. Moraleja, ¿no? La moraleja. 8. Por lo general, o sea, los protagonistas de las fábulas, por lo general son animales, personas, marcianos, plantas. Personas. No. Por lo general. Son animales. Por lo general. La zorra y la azul. Hay personas, pero por lo general son animales. Hay más animales que personas. 9. Especie del viejo y la muerte. Fábula. 10. ¿Dónde nació Samaniego? Yo no sé Samaniego, profe. España. Félix María Samaniego. España. Ay, ya. España. Ya. Marquen hasta ahí. Y la número 6 es el. Claro, la número 6 es el león. Listo, vaya. Ay, profesora. Si ya marcaron, me informan. O a quién le falta, no sé. Listo, ¿ahora sí lo puedo borrar? Sí, profesor. Sí, ¿no? Lo puedo borrar, ok. Listo. Borramos todo. Seguimos. A ver, indica verdadero o falso según corresponda. A ver, yo voy a marcar esto ya. Las fábulas al final tienen una moraleja, verdadero o falso, verdadero, ¿no? B. El neoclasicismo surgió en Alemania, falso, ¿no? Surgió en Francia. Claro, sería falso. Fábulas literarias, bueno, no se habló de este autor, pero eso es verdadero. Fábulas literarias es obra de Tomás de Iriarte, verdadero.
El viejo en la fábula comienza, o sea, cuando comienza la fábula, el viejo en la fábula al comienzo estaba feliz de vivir. Falso. No, se quejaba de su destino. Estaba ahí mientras cargaba la leña, estaba diciendo, ay, cómo odio estar haciendo esto, cansándose de su destino. Claro, claro. Listo, acá. Ordena las letras e indica. ¿Y acá cuál sería? ¿Cuál es la muerte? La muerte, ¿no? La muerte, ¿no? Pero lo ponen bien difícil, ¿no? Para encontrarlo. ¿Quién iba a pensar que era la muerte? La muerte. Listo. Esta sí es fácil. Esta sí es fácil. Dice, ordena cronológicamente los hechos en el león y ratón. Bien. A ver. La A. El león. A ver. Vamos a leer primero ya los acontecimientos. El león cae prisionero en unas redes. Ese es el principio. El león ayuda al león a escapar de la trampa. El ratón huye del perdón del león. No. El león tiene... Ya. El primer acontecimiento es esta, ¿no? Entonces sería acá la A. Listo. El segundo acontecimiento sería el león tiene atrapado a un ratón. Bueno, no lo tiene atrapado, en verdad, sino que el ratón está a merced del león. O sea que el león puede hacer de ratón lo que quiera, ¿no? Pero no lo atrapó el león, en verdad. Pero se sobreentiende esto. Entonces, el segundo acontecimiento sería la D. La D. Listo. El tercer acontecimiento está entre la C y la B. A ver. El ratón huye luego del perdón del león, ya, entonces sería la C, ¿no? Eso es verdadero. Sería el tercer acontecimiento. Listo. Después tenemos, obviamente, ¿no? El último acontecimiento, la B. Ay, profesor, ¿su correo electrónico lleva dos Paco? Sí, sí, lleva dos Paco este, porque, bueno, mi apellido es Paco Huanca, pero yo le puse Paco para que no me hackeen el correo. Para, claro, no sé si, bueno, listo, pero mi apellido es Paco Huanca, no vayan a pensar que es Paco, no, es Paco Huanca mi apellido en verdad, pero mi correo es Paco, con doble C, ok, listo, escriban hasta ahí, marquen hasta ahí, estimados estudiantes, por favor. Samaniego, ¿no? Cuando terminen de marcar, me informan. Ya, profesor. ¿A quién le falta? ¿A quién le falta? ¿A alguien le falta? No, profesor. Okay. Listo, ahora sí, seguimos. Entonces. Ups, ya, voy a borrar esto. Borro. Tengo mensajes en el chat, me dicen algo. Claro. Okay. Seguimos. Olvidé. Práctica domiciliaria. Bueno, como tenemos tiempo, bueno, vamos a hacer la práctica.
práctica domiciliaria. Ay, no se olviden de, cuando terminamos de hacer la práctica domiciliaria, me van a enviar la práctica domiciliaria, o sea, para saber como evidencia, ¿no? De si están haciendo o no están haciendo. O sea, ¿me entienden, no? Me lo van a enviar al correo, ¿ya? Aunque lo vamos a hacer acá igual. Hemos avanzado rápido, ¿no? Tenemos hasta las 11:10, ¿no? Nos va a sobrar. Uno, primera obra de Félix María Samaniego. Está en el material, lo pueden ver. Sí, es cierto. Primera obra de Félix María Samaniego. Bien, alguien que me diga, está en el material está. Bien, nadie me dice, bueno, fábulas en versos castellanos. ¿Se me puede escuchar? Sí, ¿no? Sí, profesor. O ya no me escuchan, creo, porque les hice una pregunta. ¿Se me escucha? Ah, sí, ¿no? Okay. Fábulas en versos castellanos. Está en el material al principio. Dos. No es correcto sobre Félix María Samaniego, o sea, algo que no sea correcto. Nació en España, nació en España. Destacado fabulista, claro, claro, es destacado. Perteneció al neoclasicismo, claro, perteneció. Se influenció en Francia, se influenció en Francia, claro, porque recuerda, ¿sabes por qué? Porque el neoclasicismo, ¿dónde apareció? En Francia. Entonces, ¿los españoles influenciaron en Francia? ¿Tuvieron influencia de Francia? Sí. Lo que no sería correcto es la D. Murió en Alemania. No murió en Alemania. Claro, no murió en Alemania. Tres. Género de fábulas morales. Eso es fácil, ¿no? Género narrativo, ¿no? Narrativo. Género narrativo. Claro. Porque es para narrar, para contar, ¿no? Cuatro. La cuatro responde a una pregunta de alguno de sus compañeros que hizo sobre por qué las fábulas de Samaniego, fábulas de Sófocles, ¿no? Fabulista griego del que se influencia Samaniego, Sófocles, ¿no? Ahí está. Cinco. ¿A qué movimiento pertenece Félix María de Samaniego? ¿Ah? ¿A qué movimiento? Neoclasicismo, ¿no? Listo. Después nos piden características del neoclasicismo. A ver. Características, ya. Vamos a escribir acá, ya. Busca lo sencillo y natural, ¿ok? Busca lo sencillo y natural, predomina la razón, ¿no? Predomina la razón sobre el sentimiento. Sigue los modelos clásicos, entre paréntesis, Grecia y Roma, ¿no? Grecia y Roma. Listo, escriban hasta ahí, ¿eh? Mientras yo voy. Escribiendo lo demás. Que nos dicen ahora, menciona los temas que más desarrollaron los neoclásicos. Bien, la enseñanza. Bueno, siempre en todos los géneros que se cultivaron, o sea, me refiero al a los géneros literarios, ¿no? En el teatro, ¿no? En la poesía o la lírica. En lo narrativo también,
Todas tenían una finalidad, que era la finalidad didáctica. Se quería dejar una enseñanza moral, siempre, siempre. O una finalidad didáctica al final. Finalidad de enseñanza. Siempre, al final. Esa era una finalidad, siempre. Menciona tres representantes del neoclasicismo, ¿ya? A ver. Leandro Fernández. Fernández. Moratín, de Moratín. Moratín, ¿ya? Tenemos otra. Molière. Claro. Molière. Jean Baptiste. Jean Baptiste Poquelin. Poquelin, más conocido como Molière. Tenemos bien, a Samaniego, ¿no? Porque lo estamos estudiando ahora. Félix María Samaniego. Samaniego, ¿ya listo? Suficiente. Menciona el título de 5 fábulas de Samaniego. Bien. Congreso de ratones. De ratones. La paloma. La paloma. La zorra y las uvas. La zorra y las uvas. La zorra y las uvas. El viejo y la muerte, ¿no? Lo que vimos. El viejo y la muerte. Una más, el león y el ratón. Listo. Listo, estimados estudiantes, escriban hasta ahí. Después nos dice, haz un resumen de la zorra y las uvas. La zorra y las uvas. Profesor, yo puedo leer la obra de Platón. ¿Quién leía la zorra y las uvas? Claro, claro, claro. Yo también. Claro, entonces vamos a hacer un pequeño resumen, ¿ya? Un pequeño resumen. Justamente lo tengo acá. Lo tengo acá. Vamos a resumirlo. Listo. A ver, ya voy a escribir. Algo breve, ¿no? Ya, lo voy a contar rápidamente, ¿ya? Porque es cortito, ¿no? Es cortito. Y vamos a hacer un resumen todos, ¿ya? Como tenemos tiempo, solamente me escuchan el audio. Yo lo tengo acá, el cuento. La fábula, perdón. En una mañana de otoño, mientras una zorra descansaba debajo de una plantación de uvas, vio unos hermosos racimos de uvas ya maduras colgando delante de sus ojos, deseosa de comer algo refrescante y distinto de lo que estaba acostumbrada, la zorra se levantó, se remangó y se puso manos a la obra para comer las uvas. Lo que la zorra no sabía es que los racimos de uvas estaban mucho más altos de lo que ella imaginaba. Entonces buscó un medio para alcanzarlos. Saltó, saltó, pero sus dedos no conseguían ni tocarlos. Había muchas uvas, pero la zorra no podía alcanzarlas. Tomó carrera y saltó otra vez, pero el salto quedó corto. Aún así, la zorra no se dio por vencida. Tomó carrera otra vez y volvió a saltar. Y nada. Las uvas parecían estar cada vez más altas y más lejanas. Cansada por el esfuerzo y sintiéndose incapaz de alcanzar las uvas, la zorra se convenció de que era inútil repetir el intento. Las uvas estaban demasiado altas y la zorra sintió una profunda frustración. Agotada y resignada, la zorra decidió renunciar a las uvas. Cuando la zorra se disponía a regresar al bosque, se dio cuenta de que un pájaro que volaba por allí había observado toda la escena y se sintió avergonzada. O sea, la zorra intentaba,
pero no le salía y encima le estaban mirando, un pájaro, ¿no? Creyendo que había hecho un papel, el papel del ridículo, para conseguir alcanzar las uvas, la zorra se dirigió al pájaro y le dijo: yo habría conseguido alcanzar las uvas si hubieran estado maduras. Me equivoqué al principio pensando que estaban maduras, pero cuando me di cuenta de que estaban aún verdes, preferí desistir de alcanzarlas. Las uvas verdes no son un buen alimento para un paladar tan refinado como el mío, dijo la zorra. Y así fue, la zorra siguió su camino intentando convencerse, ella misma se intentaba convencer de que no fue por su falta de esfuerzo, por lo que ella no había comido aquellas riquísimas uvas, y sí, porque estaban verdes. Moraleja, si hay algo que de verdad te interesa, no desistas, esfuérzate y persevera hasta conseguirlo, ¿no? Aunque la zorra se trataba de convencer, o sea, para no sentirse mal, no, pero si estaban verdes, decía, ¿no? Estaban verdes, ¿no? Entonces vamos a hacer un resumen, breve, ¿ya? La zorra quería comer uvas, no, las uvas que estaban altas en un árbol, pero al no alcanzarlas, desistió. Y se fue dando una explicación a un pájaro, ¿no? Listo, estimados estudiantes, ahí está. Listo. Suficiente. Y la moraleja lo escribo abajo, ¿ya? Si no les alcanza, lo pueden escribir porque creo que tienen espacio, ¿no? Aunque sea en el blanco. En la parte blanca, aunque sea. Moraleja. Si hay algo que de verdad te interesa, no desistas. No desistas. Esfuérzate y persevera hasta conseguirlo. Listo. Listo, estimados estudiantes. Escriban hasta ahí, por favor. Gracias. Tenemos hasta las 11:10, ¿no? Hasta las 11:10. ¿Se me puede escuchar? Porque hay veces que estoy hablando solo. Me parece que hablo solo también. ¿Se me escucha? Sí, profesor, sí se le escucha. Okay. Escriban, chicos, escriban. Listo, profesor. Ok. Les esperamos a los demás, ¿ya? Tenemos hasta las 11:10. Esperamos un poco a los demás. Entonces, profesor, Dime. Y la misionera también mandamos, ¿no? Sí, ahí, a ver. Van a enviar la domiciliaria, claro. La domiciliaria van a enviar, ¿ya? Porque eso va a servir como una prueba para ver si han estado avanzando. Solamente la domiciliaria, para que no se estén aburriendo enviando todo. Porque hay veces hasta tomar foto, ¿no? Hasta tomar foto. Resulta un poco tedioso. Claro, alguien me ha dado el resumen también, el resumen. Manuel me ha dado el resumen también de la zorra y la suba. Gracias, Manuel. Listo, estimados estudiantes. ¿Sí? Esperamos que terminen todos, ¿ya? Tenemos hasta las 11.
Listo, ahora sí ya terminaron todos. Sí, profesor. Ok, voy a hacer algunas preguntas, porque tenemos hasta las 11:10. Claro, tenemos 15 minutos. Listo, voy a hacer preguntas. A ver, voy a ver a los participantes. Participantes, listo. A ver, seleccionar participantes. Ya los puedo ver y puedo ver sus nombres también. Voy a ver, sexto grado, ¿no? Sexto grado. Listo, listo. No, ya. A ver, pregunta para Angeli, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días. Hola, buenos días, Angeli. Gabriel, ya. Ya, Angeli. ¿A qué movimiento literario perteneció Félix María de Samaniego? Neoclasicismo. ¿No? Ok. Está fácil esa pregunta, ¿no? Bien. De lo que hemos avanzado, voy a preguntar. De lo que hemos avanzado, a ver, voy a ver el material. De lo que hemos avanzado. Listo. Ya. Erika, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, profesor. ¿Cómo estás, Erika? Erika, ¿cuál fue la primera obra que publicó Félix María de Samaniego? La primera obra que hizo. ¿Puedes revisar el material? Porque esto es como un repaso, ¿no? Bueno, no. La primera obra que hizo sería Fábulas en verso castellano. Fábulas en verso castellano, ¿no? Esa sería la primera obra de Samaniego. Fábulas en verso castellano. Samir, ¿cómo estás? Buen día. Hola, profesor. Hola, Samir, buen día. Hola, ¿cómo estás? Ya. Una pregunta sobre Samaniego, ¿ya? Félix María Samaniego. Cultivaba la fábula, ¿no? Es decir, se dedicaba a hacer fábulas. Pero él fue influenciado por alguien más. ¿Por quién fue influenciado Félix María de Samaniego? Por Leandro Fernández de Moratín. No. Es un fabulista. Otro fabulista. Jean-Baptiste Poquelin. No. Entonces lo dejaré como pregunta libre, ¿ya? Porque yo sé que sí, de alguien se va a acordar. Pregunta libre para todos. Félix María de Samaniego hacía fábulas, ¿ya? ¿Por quién fue influenciado Félix María de Samaniego? Esopo. Rafaela Mayo. Sí. Esopo. Ella me respondió primero. Fue influenciado Esopo. Y en una de las preguntas también está. Ahí está. Y hemos respondido esto. Eso es lo que hemos avanzado. Ok, Rafaela, gracias. Claro. Listo. Eso. Bien, vamos a hacer otra pregunta de lo que hemos avanzado ya. A ver. De las fábulas, ¿ya? De las fábulas. Algo fácil. A ver, vamos a ver si estaban atentos. Vamos a ver. ¿No? Algo fácil voy a preguntar. Lionel, ¿cómo estás, Lionel?
Lionel Hidalgo. Lionel Hidalgo Antara. Hola, Lionel. No, no me contesta. Voy a preguntar a alguien más. Leonel, no, Leonel ya le pregunté. Marjorie, ¿cómo estás, Marjorie? Marjorie, buen día. Nada, no me contesta. Génesis, Génesis, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Génesis? Buen día. Tal vez no se me escucha el audio, tal vez. No, no me contestan. Profesor, sí se le escucha. Génesis, buen día. Bueno, entonces de repente no quiere participar. Bien. Alguien que desea que le haga una pregunta. Porque todas las preguntas que me contestan yo las estoy apuntando acá. Acá los estoy apuntando. O sea, pues con nota. Eso va en la nota de intervención. Oral. ¿Alguien que desee que le haga una pregunta? Mi profe, pero que sea fácil. Ya, Abigail, Abigail, ya. Una pregunta fácil, Abigail. Menciona una característica del neoclasicismo. Una sola. De que pertenecen a las fábulas de Samaniego. Que acuérdate algo más. Pero me dará, a mí me puede preguntar. Sí. Bueno, y, a ver, Bueno, me parece que no te acuerdas, Abigail. Le pregunto a alguien más, ¿ya? Ya. ¿Que su origen fue en Francia, profe? ¿Que su origen Francia? Y... Bueno, sí podría considerarse como una característica, se originó en Francia. Claro, está bien, es una característica, ¿no? Abigail. Ah, y usted dijo que el autor no quería imaginar cosas, sino que era para claro, Abigail Quiñones, ¿no? Quiñones, Abigail Quiñones Trinidad, ahí está. Listo. Pregunta libre, ¿ya? Pregunta libre para todos. Alguien que me mencione otra característica, ya. Lo que nos dijo Abigail ya está bien. Alguien que nos mencione otra característica del neoclasicismo. Pregunta libre. Otra característica del neoclasicismo. Profesor, ¿es como clásica? Claro, Diana Corrales nos dice... ¿Es clásica? ¿Algo más que quisieras añadir, Diana? ¿Algo más? ¿Que tiene rigidez? No te escuché bien. De repente, si lo repites, por favor, nuevamente. ¿Que tiene rigidez? ¿Tiene influencia en griego y romano? Tiene rigidez, claro, perfecto. Claro, tiene rigidez, siguen... Claro, siguen modelos, ¿no? Que es moral y también puede ser social. Profe, su micro está apagado. Bien, seguimos. Creo que se cortó por un instante, ¿no? Seguimos, tenemos 5 minutos todavía.
La misma pregunta para alguien más. ¿Alguien más que me mencione otra característica del neoclasicismo? Ya nos dijeron que tiene rigidez en los modelos. O sea, son modelos establecidos, ¿no? Con copia. Ya nos dijeron que, por ejemplo, Francia. ¿Alguien más que quisiera añadir otra característica del neoclasicismo? Esa es la pregunta. Otra característica del neoclasicismo. ¿Tiene el objetivo de combatir los prejuicios? Rafael Amaya, ¿tiene el objetivo de combatir prejuicios? Bueno, como que no está el objetivo de combatir prejuicios. Bueno, eso sería en las fábulas. En las fábulas sería, en forma general, sería, bueno, si tratas de explicarme algo, si me explicas eso, a ver, yo lo entiendo, pero si me explicas eso, Rafaela, o quisieras añadir algo más. ¿O puedes añadir algo más a eso? Profesor, ¿ya puedo decir? Ok, Rafaela, pero sí te entendí yo. Bueno, a lo que te referías, Rafaela, a lo que tú te referías era que al combatir los prejuicios sería una característica de dar una moraleja, ¿no? Y la moraleja sería una característica de, ¿no?, de la fábula, ¿no? Y la moraleja es la enseñanza didáctica. A donde quiero llegar, que la enseñanza didáctica, es una característica del neoclasicismo. Pero está bien, Rafaela, yo te entendí y yo te cuento esa intervención, ¿ok? Rafaela Mayo, ¿no? Listo, ahora sí. Ya. Siguiente pregunta, a ver. Escuche bien. Alguien había dicho yo puedo contestar, me dijo, no sé. Profesor, te dije que iba a decir a lo que se refería Rafael. Allá, ya pasó. Bueno, otra pregunta libre, ¿ya? Pregunta libre. El neoclasicismo, ¿dónde se originó? Pregunta libre. ¿En Francia? Francia. Valeria Zulca. Valeria me contestó primero. Valeria me contestó primero. Yo he visto. Valeria me contestó. Claro, el neoclasicismo sobre Francia. Valeria. Ok, Valeria, perfecto. Listo. Siguiente pregunta. Pregunta libre. ¿Qué modelos sigue el neoclasicismo o la literatura del neoclasicismo? O sea, ¿qué influencia sigue? ¿Qué modelos? ¿Qué influencia? ¿Influenciado por quién? La cultura griega y romana. Claro, Ángel y Yasmín. Gabriel Bar. Claro, Ángel y Yasmín, gracias. La cultura griega y romana. Por eso por los clásicos, ¿no? Por eso significan. Por eso quiere decir, perdón, neo, que es nuevo, nuevo clásico, neoclasicismo. Claro, Angeli, perfecto. Angeli, amiga, hermosa. Ok, Angeli, gracias. Listo, estimados estudiantes. Gracias por la intervención de todos ustedes. En el chat también me contestaron, a ver. Ahí ya me enviaron el tema algunos, sí. Envíenme en el correo, ya. Me envían en el correo. Yo voy a responder. Bien, estimados estudiantes, entonces nos vemos, terminamos, ¿ya? Gracias por la atención de todos ustedes y nos vemos hasta otra oportunidad. Okay. Chao a todos. Chao. Chao a todos. Voy a dejar de compartir, ¿ya? Voy a dejar. Profesor, no finalice, solo salga usted del reunión, sí. Por favor, porque tengo que regresar. Yo voy a salir de la reunión, ¿no? Pero ¿cómo salgo? Voy a finalizar ya, porque ya los van a añadir seguramente, ¿ya? Chau a todos. No, profesor, porque demora, solo ponga salir de la reunión, no finalizar la reunión. Sí, es que no veo la opción y estamos demorando más.
Salir y ahí sale. Ya, chao. Chao.